Muy buenas a todos, chavales. Yo soy Joseph y bienvenidos a un nuevo vídeo. Madre mía, tío, hacía un montón que no decía esa frase, lo echaba de menos, ¿eh? Hoy os traigo un vídeo diferente a lo habitual, hoy no me vais a ver jugar a ningún juego ni nada por el estilo, sino que voy a hablaros de un tema que llevaba ya planificando bastante tiempo y creo que es un tema interesante que podemos tratar en este vídeo. Hay algunos que habréis notado que el logo que tengo en todas las redes sociales ha tenido un cambio drástico y los que os disteis cuenta de ello ya me avisasteis. Pero yo no me había pronunciado hasta ahora sobre eso y era porque tenía pensado hacer un vídeo para hablar sobre la nueva identidad de mi canal de YouTube. Bueno, mi canal y todas mis redes, de paso. Y habrá muchos que seguramente os preguntéis que por qué tengo pensado hacer un vídeo para hablar simplemente de esto. Ya sabréis muchos que yo ahora estoy estudiando un curso de gráfica publicitaria y estoy tratando mucho el tema de las marcas, los rediseños, la identidad de las empresas, aunque mi canal no es ninguna empresa. Pero es por eso por lo que pensaba que quizá podría ser interesante hacer un vídeo para profundizar un poco sobre este tema. Supongo que todos los que sois seguidores de mi canal, o erais, conoceréis el logo que tenía antiguo, el cual estaba caracterizado por esa J que llevaba acompañándome pues desde 2018, que fue cuando empecé a crear contenido en YouTube. Y hace unos días, como digo, que cambié el logo de mi canal por este de aquí. Y este logo no deja de ser una J como la anterior, pero hacedme caso que entre ellas hay una diferencia muy muy grande. Y es lo que vengo a explicar en este vídeo. Desde que yo hago contenido en YouTube, he diseñado toda la parte estética de mi canal, tanto mis miniaturas como mis logos, mis banners, pero sí que es cierto que no podía atribuirme al 100% el mérito de haber hecho mi logo. ¿Y por qué digo esto? Porque mi logo antiguo, esa J que lo caracterizaba, estaba hecha con una tipografía que ya existía, la cual se llamaba Another Danger. Y ese tipo de letra no estaba creado por mí, sino por otro autor. Obviamente esa tipografía era gratis si querías utilizarla para un uso personal en canales de YouTube y demás, entonces en ese aspecto no había problema. Pero si tú querías tener mi logo, lo único que tenías que hacer era descargarte la tipografía, irte a cualquier programa que tuviese un procesador de textos, seleccionarla, escribir la J y ya con eso tenías mi logo. Mi imagen tenía que ser mucho más que eso. Pero claro, el primer diseño que yo hice con esa J fue en 2018, hace 5 años. Y en aquel entonces, aparte de que era mucho peor diseñando, era mucho más joven y aparte de eso me estaba iniciando en YouTube, por lo que era capaz de conformarme con cualquier cosa. Pero sí que es cierto que a medida que va pasando el tiempo tienes que ir subiendo el nivel, vaya. Y entonces recurrí a este nuevo logo, el cual a diferencia del anterior no utiliza ninguna tipografía ya existente, sino que es un logo hecho al 100% por mí y está hecho con un diseño vectorial, el cual ofrece una calidad mucho mayor a la de cualquier mapa de bits. Y aparte de eso, como todos los diseños de mi canal se basaban en la J que tenía antes, también he tenido que cambiar muchas otras cosas además del logo, como por ejemplo las letras que tenía en el banner, que las he cambiado por la tipografía y he hecho también una específica totalmente por mí, y la verdad es que me gustó mucho el resultado de esta. Y otras cosas como por ejemplo las insignias de fidelidad para los miembros de YouTube y para los suscriptores de Twitch, que por cierto, más adelante en el vídeo también voy a comentar una cosa muy importante sobre los miembros del canal, que es algo que también llevaba pensando un tiempo. Y por supuesto a la intro del vídeo, que la habréis visto al inicio. Yo no sé si este logo os va a parecer mejor o peor que el anterior que tenía, pero yo honestamente me siento orgulloso con lo que he hecho. No voy a decir obviamente que sea el mejor logo de la historia porque no lo es ni de coña, pero es lo que a mí personalmente me gusta. Al fin y al cabo es mi canal y el que tiene que estar cómodo con la marca, con la imagen, soy yo. Una vez he comentado ya todo el tema de la imagen del canal, voy a ir al tema miembros. Ya hace una semana hice un cambio drástico en las membresías del canal que ya comenté por Twitter, pero aprovechando que estoy haciendo este vídeo para hablar sobre la identidad y demás, voy a comentar también esto por aquí para que todos lo sepáis. No sé si lo sabréis, pero antes en mi canal habían tres niveles de membresía. Estaba el soldado, que era el más barato, el guardián, que era el intermedio, y el maestro del chat, que era el más alto y el más caro también. Pues resulta que tanto el nivel intermedio, que era el guardián, como el alto, que era el maestro del chat, ya no existen. He decidido eliminar esos niveles de membresía. ¿Y por qué he decidido tomar esta decisión? Porque yo sentía que las ventajas que ofrecían esos dos niveles de membresía eran totalmente absurdas. Por ejemplo, en el nivel 2, que era el intermedio,
dio el guardián, yo tenía como ventaja que me pudieses agregar en PlayStation, cosa que tras haberlo pensado durante mucho tiempo no valía la pena, porque los juegos que son multijugadores con los que suelo jugar con vosotros tienen su propio sistema de amigos dentro del juego. Por ejemplo, si queréis jugar conmigo a Fortnite me podéis agregar por Epic, o si queréis jugar conmigo a Overwatch me podéis agregar por Battle.net. Entonces claro, con ese nivel de membresía me podíais agregar en Play, pero ¿de qué os serviría eso? Entonces yo me sentía mal por la gente que se hacía miembro de mi canal y pagaba más por esa ventaja cuando realmente no le iba a beneficiar en absoluto. Y ya si nos metemos en Maestro del Chat, que esto ya es algo que me da bastante vergüenza y me disculpo por eso, había una ventaja que era la que yo os pudiese seguir por alguna red social a vuestra elección, cosa que yo con el tiempo lo fui pensando y digo, hermano, no terminé de pensar bien las ventajas cuando las puse por primera vez. A medida que fue pasando el tiempo me di cuenta que yo os tenga que seguir por alguna red social no es motivo de que tengáis que pagar en absoluto, vaya. Yo de hecho soy el que tiene derecho a seguir a quien quiera cuando quiera y eso es lo que voy a hacer. Obviamente no me voy a poner a seguir aquí a todo el mundo, pero me entendéis. Así que he decidido, como digo, borrar esos dos niveles de membresía que considero que no valían para nada la pena y me he quedado solo con el soldado, que es el más barato de todos. Y eso es todo lo que tenía que comentar. Espero que estos cambios os parezcan bien. Gracias por haberme escuchado durante este vídeo. Así que espero que os haya gustado. Ya sabéis, chavales, que abajo en la descripción tenéis los enlaces a mis redes sociales, que son Twitch, Twitter, Instagram y TikTok. A ver si me pongo un poco más a tope por allí. Os recuerdo también que si queréis apoyarme haciendo alguna compra tanto en Fortnite como en Rocket League o en la tienda de Epic, podéis utilizar mi código de creador de Joseph92 para apoyarme y mandarme vuestras capturas por las redes sociales que he mencionado previamente. Un saludito de paso a todas las personas que habéis estado utilizando mi código para comprar a lo largo de estos días en la tienda de Fortnite. También de paso agradecer a las personas que son actualmente miembros del canal. Y una vez dicho todo esto, chavales, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por escucharme y espero que tengáis un buen día. ¡Chao!